Hola, tortugas, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, les cuento que hoy conmemoramos el Día del Libro, 26 de mayo. Y por eso tuve ganas de compartir un cuento con ustedes que me encanta, siempre se lo contaba a mis hijas cuando eran chiquitas, que se llama Violeta, que lo escribió Susana Olaondo. Bueno, voy a comenzar el cuento. Mi amiga Violeta, a ver si se ve por ahí, su libro un poco viejito. Mi amiga Violeta es una bruja genial. Mira las estrellas y le gusta soñar. A ver si se ve. Ahí. Vuela en un pan flauta. Siempre usa paraguas y me hace una guiñada al pasar. Pero tiene un gran defecto. Cuando se moja, se empieza a achicar. Preparamos pociones mágicas para que no se achique más, pero nos quedaron tan feas que ni las pudo probar. ¡Ay, pobre brujita! Vamos a ver qué pasa. Un día de lluvia, el paraguas no abrió. Y Violeta se mojó toda. Oh, pobrecita, vamos a ver qué pasa si se moja. Y así.